también en la orfandad. La noche de este miércoles, el comandante general Johnny Aguilera, junto al comandante departamental y autoridades municipales, llegaron hasta el velorio de los policías que fueron asesinados el pasado martes en el municipio de Porongo, para brindar apoyo moral a los familiares de las víctimas. Anunció un homenaje póstumo, un ascenso y se garantizó seguro de vida para los hijos de los tres efectivos policiales ahora fallecidos. Como les decía, ahora mismo estamos asistiendo al velorio en presencia del comandante departamental y del alcalde municipal. ¿Se va a hacer un homenaje póstumo, general? No solamente que vamos a hacer un homenaje póstumo, sino también vamos a brindarles un ascenso y las posibilidades de asegurar una vida digna para sus hijos. En el caso del funcionario del GACIP, acabamos de hablar con su padre para que podamos ver quién va a estar en posesión de una niña que tiene 1 año y 6 meses, que indudablemente al futuro no solamente va a tener una necesidad de carácter económico, sino también de ese amor filial que ha perdido ayer. La máxima autoridad policial aseguró que ya existen aprehendidos, arrestados y testigos que ayudarán a esclarecer el hecho, los mismos que ya están en manos de la Fiscalía, quien deberá decidir su situación jurídica con todas las pruebas presentadas. Hemos encontrado prueba suficiente que se inicia con un testimonio y se materializa luego con trabajos técnicos realizados en el lugar del hecho. Ahora él está en dependencias de la policía, se está conformando una comisión de fiscales y de comisión de la propia policía boliviana que va a formalizar la investigación proactiva que se ha realizado ayer a partir de las 17 horas, que parten con un cerco a la localidad de Porongo, a la Bélgica, inclusive al Urubó.